Gracias. En rasgos generales yo percibí que todos los proyectos hablaban o se relacionaban con la imagen en movimiento. Me parece que en gran medida la condición o la noción, como me ha enseñado recientemente el artista Julián Henao, la condición de lo interdisciplinar y lo transdisciplinar, parece que ya la generación X y los primeros milenios lo han atravesado, lo han comprendido, lo han incorporado y han resuelto de cierta manera también como su vivencia de la imagen en movimiento de manera permanente, la manera como consumen información. Entonces, en ese sentido, es como esa primera apreciación la daría como en un paneo. Voy a utilizar una figura como si me hubiera comprado un dron y hago lo que hace todo el mundo con el dron, que es hecho para arriba y grabo, como si fuera un ojo vigilante. Y entonces miro y veo como que se da esa reiteración. Y me parece que en ese sentido esa reiteración trató de dialogar con la condición histórica del proyecto, la del sitio específico, en algunos casos de manera afortunada, en algunos casos no, en los casos que no, sobre todo que las instituciones se atravesaban para que el sitio específico se convirtiera como en desplazamiento y nomadismo. Me refiero aquí a la estación de la Sabana con la Policía Nacional de Colombia, Diosipata, y con el museo, la entidad que se conoce como Museo de la Casa de Gaitán, donde también hubo interferencias que llevaron a que esa, casi que en tiempo real, esa adaptación de sitio específico se diera, generando crisis, tensiones, pero también desarrollos a nivel de lo formal y lo estético que se lograron resolver de cierta manera o de manera muy eficaz, como en el caso de lo que nos convoca acá, del premio que nos convoca acá, de la obra de Mauricio y de la forma como, eso es lo que usted recupera de Walter, haciendo como una artesanía de restauración en el techo. Debería haber una película de eso, que es como muy evocador. De hecho, como de que las fuerzas del orden se me atraviesan, me toca improvisar, resolver, alterar la arquitectura para poder dialogar en este espacio. Y ya para cerrar este delirio, la última opción, como la última lectura que yo haría sobre este premio, es que es un premio de un artista historiador con aspiración de cineasta. Y en ese sentido, no es casual que su intervención sea los agradecimientos, estamos viendo el final de la película. Entonces la postcrédito es, no sé, qué va a hacer después en su intervención en la Santa Fe. Y me parece que es necesario también reconocer eso, porque como personas criadas, no toma una técnica, como soy el óleo, soy la fundición en bronce, soy la acuarela, sino soy una persona que trabaja con otras personas para realizar procesos casi a nivel de lo industrial, porque hacer una película, pues la metáfora entre hacer una película de una catedral, como que aquí se puede traer. En ese sentido, el cineasta Mauricio Carmona, artista, historiador, etcétera, no pierde de vista esa asociación, esa construcción de tejido, no tan centenar como de abracémonos y estemos juntos porque en la pandemia nos separamos, sino más estemos juntos para realizar, en términos de encuentro productivo, gestos. Y en este caso es un gesto en una ruina, como así va a quedar Bogotá después de que termine el metro, pues como que vamos a ir debajo de un puente, ¿no? Entonces, cuando uno está debajo de un puente y dice, así va a ser Bogotá cuando termine el metro, o sea, después de mi, no sé, 60 años de que yo muera. Pero, pues, cuando Bogotá sea toda ella, como desde debajo de un puente, gracias al metro actual que se está haciendo, el metro que se está haciendo, pues entonces ya estos spots, estos espacios se pueden como volver significativos y las próximas dos generaciones que lleguen a ver el desastre que se está construyendo con la movilización pública de la ciudad, pues puedan mirar acá y decir, como, vean. Mauricio Carmona en 2024, o sea, dentro de 90 años van a decir eso. Pues, voy a los 90 años porque el puente del Común tardó 85 años en construirse, ¿no? Pues, veremos desde arriba como un dron, así, desde el cielo. O muertos, o sí, priorizados. Entonces van a ver, creo que ahí también la obra se convierte como pieza de cine, construcción de memoria e interpretación, un spot de un relato, de un hecho, que es básicamente un desarrollo infraestructural que va a ser un fracaso. Digamos, tuve la oportunidad de ver la obra de Juan Pablo también y como pues era como enfrascada en la pandemia cuando todas las estructuras del mundo como que las estaban tumbando y demás. Digamos, la obra de Mauricio pues era más enfocada pues en lo que está pasando actualmente en Bogotá, como que tan importante fue la coyuntura pues, para la decisión del premio. En el caso de la coyuntura respecto a esta obra, a este proyecto con el que participó Juan Coeli,
me parece que hubo una lectura desde mi perspectiva como bastante problemática respecto a cuántas coyunturas estaba cruzándose en esa obra, digamos, la del paro, la del derribo de esculturas, la de incluso creo yo como la de la vida en interiores que se expande de cierta manera a través de los videojuegos. Y esa noción de problematicidad que le veía me fue iluminada cuando tuve la oportunidad de visitar la exposición con un integrante de la primera línea de Gatibá, que básicamente me explicaba como integrante de primera línea que no se manifiesta para jugar videojuegos o distraerse, sino para defendernos el derecho a que no les maten a sus congéneres, de que no los piquen a ellos, de que tengan posibilidad de respecto al día siguiente de la manifestación y los tomos no se les metan en las casas allanándonos porque los perfilaron a través de redes sociales. Él me explicaba que si le parecía un poco ligero, y esa no fue la palabra, le parecía un poco ligero que se constituyera un juego a partir de esa situación. Y me llamaba la atención. Después me llevó a la plazoleta Misak, a pocos metros, a 2 cuadras creo, de donde estaba ubicada la intervención de Covelli, y me llamó la atención sobre la carencia de tejido social que tenía la obra de Covelli, que era pues básicamente como un spot de un buen juego, que como videojuego puede ser un golazo, un spot de un videojuego donde veíamos como los mundos descentrados, no, desestructurados a lo largo de una ruina, que es una ruina escenográfica, que eso de hoy, que además es como, históricamente es como una ruina que es utilizada para hacer como escenas de cárceles y eso. Entonces como que la visión de este autor, en el sentido de una persona que genera, produce pensamiento respecto a su movilización en territorio, me dio las luces para decir no, definitivamente no estoy de acuerdo ni con la manera que se toma el tema, ni con la introducción que se hace, ni con la jugabilidad que se impone, ni con el gesto irónico de tratar de elevar a ciertos personajes de manera bastante, insisto en el verbo, la palabra, bastante problemática respecto al relato que se quería construir. Es decir, me parecen súper problemáticos los robots, es más, sin rostro, matando impunemente, como en la vida real. Es como, ¿por qué? Es como cuando veo cine colombiano y siempre el pobre muere primero. Como en Alien siempre muere primero la persona de color. ¿Por qué siempre en el cine colombiano el pobre termina desplazado, termina muerto, o la cámara mira hacia el cielo mientras suena un tiro? Me refiero a las películas, no sé, los Reyes del Mundo, etc. ¿Los Reyes? No, ¿cómo fue? Ay, sí, los Reyes, sí, eso, que uno termine como, ay, llegaron al territorio y se lo quitaron ahora. Entonces, como que me parece que esa reiteración de esos relatos dentro de una posibilidad de construcción de realidad o interpretación de realidad o de construcción de conocimiento no se debe tomar tan a la ligera. Por eso, creo que todo como antepenúltimo en mi caso. O no, de penúltimo. Se fabrica esa relación, digamos, también hacia los jurados. ¿Cómo se fabrica esa relación internacionalmente con esta catástrofe social que tenemos, que es 80 metros y metro de Bogotá, y pues esta relación es inestable de política y de sociedad a partir de la construcción de cosas, ¿no? Porque pues, eso es lo que estamos diciendo, construyendo y destruyendo la ciudad constantemente. La pregunta es para el jurado, ¿cierto? O para la pregunta era, yo creo que era para el artista. Pero bueno, entonces muy cortito. Hubo una periodista, estaba pensando en un caso que se formulaba por la pregunta. Una periodista que realizó un trabajo a 4 manos junto con otro periodista que se resolvió, yo la conocí acá, la pregunta que hacía en torno a la construcción del metro, la serie como de relatos, creo que esto lo puso Juan Afanador. Juan Afanador. Sí, eso. Para que quede grabado. Entonces, en el relato que construían, mostraban eso, como eso que su merced dijo, como es que para mirar la historia de la infraestructura de Colombia no hay que mirar la ruina en el territorio, en el terreno físico, sino toca ir a la letra impresa que quedó como letra muerta. En ese sentido, esa lectura también que presentaron, el libro de hecho que estaban mostrando, donde hablaban como de la serie de chanchullos que se siguieron constitucionalmente hasta llegar al desastre social que es la actual destrucción de Bogotá para la construcción de un gran puente debajo del cual vamos a caminar. En ese sentido también parece que articuló, y vuelvo otra vez a las palabras de Mauricio,
articuló esa ucronía como qué pasaría si, y en ese sentido no tenemos necesidad de inventarnos superiores para imaginar qué pasaría si Bogotá no fuera administrada con odio por parte de sus élites, por ejemplo. ¿Qué pasaría si sus élites no consideraran que el dinero de los impuestos que pagamos cada año no fuera para ser esquilmado y ser feriado? Y en ese sentido también lo veía cuando se me estaba hablando, estaba viendo de fondo, ahorita no mismo, pero estaba viendo de fondo como la protección de la película. También no quisiera que se perdiera de vista el hecho de que la noción de tiempo también aparece acá, y que estamos viendo unas personas, esto es muy cámara lucida de los 90, pero es como estamos viendo unas personas que hace 12 años se movían en una estación en Medellín, etc. Entonces me parece que hay como el constante llamado a operar con el tiempo como un elemento narrativo dentro de la obra, dentro de la posibilidad que se vuelva a mostrar o no, dentro de lo que mostró acá. Creo que genera una capa más, como para decir, hey, sí, sí se merece el premio por eso. No es como la proeza técnica solamente, sino me parece a mí la configuración conceptual de incluir incluso la categoría de tiempo para poder entender o cuestionar incluso esa realidad que nos muestra cómo vivo yo como persona que habita esta ciudad, cómo vivo yo ese tránsito desde donde uno entra, se encandila y después se acomoda o acomoda sus ojos a la visión que hay, y como también allá hay una utopía de algo que Bogotá, pues yo me moriré y no lo veré, entonces seguiré siendo utópico.